nombre es Elizabeth Flores Anguiano. Nos encontramos en Ecatepec, Estado de México. Soy representante de un grupo de monitores de derechos humanos. Bueno, todo empezó cuando hubo aquí una convocatoria de una institución llamada Visión Mundial. Como mi mamá sabía que yo quería y sigo queriendo ser abogada, entonces me dijo mi mamá, ¿cómo ves este proyecto? ¿Te interesa? Ella fue la culpable. Lo que Visión Mundial está promoviendo es un cambio de raíz. Es decir, un cambio en la vida de las personas, pero también un cambio en su actitud hacia la comunidad. Los derechos juveniles incluyen derechos críticos, como el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a una salud sexual y reproductiva, derechos políticos de los jóvenes, el derecho a la educación, a la salud, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales. Los chavos y chavas tienen el derecho a una identidad como jóvenes. Ellie es una chava que desde adolescente se planteó como muy inquieta. Ella no está satisfecha con lo que pasa en su comunidad. Este grupo tiene reuniones sabatinas, en la cual algunas veces tomamos talleres de algunos temas como de violencia en los jóvenes, violencia en el noviazgo, y en otras ocasiones organizamos jornadas para llevarlas a cabo a las escuelas de secundaria o preparatoria, sobre todo a jóvenes. Para escoger un tema en especial para nuestros talleres, en primer lugar vemos las problemáticas más grandes que hay en nuestro entorno, en nuestra sociedad. ¿Qué pasó con la secundaria y para cuándo? Pues lo tenemos planteado para el 25. Tenemos que plantear todo y tenemos que ver qué estrategias vamos a tener. Bueno, lo que es propaganda, estaba viéndolo para que otra vez convoquemos a chicos para que vengan al taller. Bueno, nuestro objetivo primero es cambiar nosotros mismos, porque se dice que quiero cambiar el mundo, pero si tú no cambias primero, pues no vas a poder hacer nada por los demás. Sí sería un sueño muy grande, que sería cambiar la mentalidad de los chicos y que se dieran cuenta, que abrieran los ojos, que existe algo más allá de lo que piensan que es su mundo, ¿no? A mí me gusta más trabajar con jóvenes de secundaria, que serían, bueno, más bien adolescentes. Te hacen caso más en las actividades que realizas, ¿no? Estamos aquí en la secundaria oficial 102, licenciado Juan Fernández Albarrán. Juntamos a un grupo de chicos para que hicieran las actividades que realizamos nosotros como equipo de trabajo. Se me hace un taller muy interesante al hacernos convivir a distintos alumnos de distintas edades. Como que están en su mundo y cuando llega otra persona y les dice, tú tienes esto y tú eres aquello, no se lo quieren creer ni ellos mismos. A continuación les vamos a presentar un video que lleva por nombre La Foto del Recuerdo. Dice que con cada paso que damos escogemos nuestra vida, abusada porque tú vales mucho, mucho más de lo que él piensa. Él también está enamorado de mí, no quiero tener hijos. Ay, pues a mí eso no me va a pasar y estoy súper enamorada. Pero eso no pasa. No podríamos hablar de derechos humanos sin los temas de sexualidad, de violencia, de la libre expresión, porque son los temas fundamentales. A mí me gustó la película porque muestra la diferencia entre la decisión de tener un hijo y de ser joven. A veces, para llevarle la contraria a los padres, pues también hacen una decisión incorrecta. Bueno, la importancia de hacer este tipo de trabajo es para que los jóvenes tengan otra forma de pensar. Sí, los derechos humanos sí pueden ayudar en la sexualidad porque dan una orientación hacia cómo protegernos. Cuando no estamos de acuerdo en algo, es bueno decir que no. Lo que están haciendo las monitoras y monitores es continuar la lucha que iniciaron ya sus padres en el pasado, proyectándola en espacios escolares, comunitarios, de tal manera que ahora
un vehículo ya no es el derecho a la tierra o a una vivienda, sino el derecho a una vida sin violencia, a una salud sexual, como chavos y chavas en Ecatepec. Si en el Estado de México, que es donde abunda la población juvenil, los chavos y las chavas no conocen y no aprenden a defender sus derechos, entonces estaríamos ante el surgimiento de una ciudadanía, digamos, sin condiciones de expresión social y política. Los derechos juveniles, específicamente acá en Ecatepec, son un medio, son un vehículo para que los chavos y las chavas desarrollen su proyecto de vida individual, colectivo y hagan valer su voz. Si tú quieres a una persona, le debes de querer por lo que realmente es, por el valor que él tiene para ti. Que se lleven una enseñanza sobre esto de la sexualidad, que tienen ellos derecho a expresarse y tener una libertad de llevar su sexualidad como ellos quieran. Lo que yo hago y lo que mis compañeras también hacen y lo que realizamos sí va a hacer que cambie nuestra comunidad, nuestro entorno y, por qué no, hasta el mundo entero.